Bueno, hola a todos y bienvenidos a este webinar. Estamos el día de hoy con Gemma Pérez, que es docente de la Universidad de Navarra, y vamos a hablar un poco de Greta Gerwig y su obra y como el rol de la mujer en el cine. Gemma Pérez es licenciada en Historia y Periodismo por la Universidad de Navarra en 2012, tiene un máster de estudios contemporáneos y doctora por la Universidad de Navarra con la tesis La trayectoria política de José Pedro Pérez Yorca, con la certificación de sobresaliente cum laude. También es parte de la investigación en historia reciente de la Universidad de Navarra y del Grupo de Estudios sobre la Mujer. También es miembro del proyecto de investigación Perfiles del Centro Político y es dirigido por el doctor Pablo Pérez López en la Universidad de Navarra. Ha trabajado en el curso académico 2018 en la Universidad de Piura, Perú, impartiendo clases de historia y cultura contemporánea, historia y cine y un taller de cine. Y es profesora de la Universidad de Navarra en asignaturas de historia, relaciones internacionales, cine y medios de comunicación. Actualmente, su investigación se centra en la historia política y cultural de la España reciente y también en el estudio de la representación de la mujer en el cine y en los estudios de la mujer. Gemma, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros por esta invitación desde más allá del océano. Realmente estoy muy agradecida por permitirme hablar una vez más de un tema que me apasiona, como es el cine, y muy en especial el cine de Greta Gerwig, ¿no? Una directora muy joven, tiene apenas 38 años y con únicamente dos películas dirigidas, pero que ya se ha hecho notar en el ámbito de la academia y que nos ha dejado dos obras muy potentes y muy interesantes y que también yo veo como una cineasta muy prometedora, ¿no? Así que, bueno, por todo esto, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, por la presentación. Y, bueno, yo he preparado una pequeña presentación para ir enseñándoles también un poquito mejor, bueno, algunas de las imágenes que nos van a permitir entender mejor cómo es el cine de esta directora, ¿no? Porque el cine es luz, imagen, sonido. Entonces, esto tiene que estar presente en mi explicación, bueno, o en esta pequeña webinar que vamos a tener sobre esta directora. Lo he titulado Forma e identidad en el cine de Greta Gerwig porque son los dos temas que vamos a abordar principalmente en estos 40 minutos que tengo para presentaros a esta directora sobre la que se podría estar horas hablando sobre sus películas y que después ustedes pueden hacerme preguntas a través de la moderadora. Entonces, sin más preámbulos, comienzo con la presentación de la directora, de Greta Gerwig, ¿no? Dando unas pequeñas pinceladas biográficas. Porque, como decía el gran historiador del arte, Gombrich, no hay arte, hay artistas. Y es verdad que nos encontramos ante un artista, una cineasta, como he dicho antes, muy joven, que ha nacido en Sacramento, en California, en el año 1983, y que ha demostrado tener un estilo muy personal, pero que al mismo tiempo hereda la tradición de lo que ella ha vivido. Y ahora voy a explicar el porqué. Es importante, como decía, conocer la vida de las personas que están detrás, en este caso, del arte, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Lo mismo ocurre cuando uno se afronta la historia contemporánea, por ejemplo, que es el mundo al que yo me dedico. Es muy importante conocer siempre qué protagonistas hay detrás, quiénes son, qué piensan, qué han hecho, para poder entender mejor sus decisiones. Decisiones que, al ser tomadas libremente, van marcando y dirigiendo el rumbo de la historia. Y esto mismo ocurre, por ejemplo, con las obras cinematográficas. Y por eso es importante conocer muy bien quién es Greta Gerwig para poder entender también muy bien sus obras, en concreto sus dos películas como directora y sus anteriores películas como actriz y guionista. Como les decía, nació en Sacramento, capital de California, en el año 1983. Y se educó en un colegio católico solo femenino en la misma ciudad. Pero ya desde muy joven quiere marcharse a la costa este, el lugar donde está la cultura, según ella, para estudiar artes escénicas, teatro. A ella le encanta escribir y de hecho sueña con realizar una versión adaptada del clásico Mujercitas, la gran historia que toda niña o casi toda chica joven ha leído. Ella quiere llevarla a la gran pantalla, ¿no? Es uno de sus grandes sueños de juventud.
Efectivamente, se marcha a Nueva York, estudia allí teatro musical, pero acaba estudiando en el Barnard College lenguaje y filosofía. O sea, es una mujer que también se adentra en el estudio de la lengua inglesa y en el estudio de las ideas, algo que es también muy importante porque está muy presente en su cine, en las historias que ella nos va contando. Entre los años 2006 y 2009, trabaja con el director de cine Joe Swanberg y realiza esas tres películas que pueden ver en la pantalla: LOL, Hannah Takes the Stairs and Night and Weekends. Estas películas son interesantes porque se integran dentro del llamado cine independiente norteamericano, el cine indie, que es donde ella comienza a formarse como actriz, tras siguiendo los pasos de este director. Este director es muy conocido por formar parte del movimiento Mumblecore, que es una especie de subgénero del cine indie. Dentro del cine independiente norteamericano, este movimiento fue definido así por un técnico de sonido, que lo definió pues porque los actores balbuceaban, mascullaban a la hora de hablar, y sobre todo porque incorpora al cine de su tiempo, trata de ser una reivindicación del cine independiente, pero de la naturalidad del cine independiente. Trata de reflejar la vida misma tal cual es. Y por eso los actores, los protagonistas de esas películas, mascullaban, hablaban la jerga propia de la gente joven del momento, gente joven que es lo que estaba retratando, especialmente el movimiento Mumblecore. Ahora vamos a ver sus características. La primera de sus películas es Funny Haha, del director Buhasky, en el año 2002. Y es un movimiento que se caracteriza por algunas cosas que vienen en pantalla, ¿no? Generalmente porque cuenta la historia de gente joven, que oscila entre los 20 y los 30 años. Son películas que se basan o cuyas historias tratan de la búsqueda de la identidad, precisamente de sus protagonistas, ¿no? Los 20, los 30 son años en los que las nuevas generaciones que estamos habitando el mundo en estos momentos son los años en los que de una manera más especial nos planteamos y cuestionamos nuestra identidad, más que nunca en un mundo tan cambiante, como está siendo el nuestro. Y lo que busca este movimiento cinematográfico es un retrato social. Un retrato social que basa sobre todo en la juventud, un retrato social que es atrevido y rupturista porque vuelve a mostrar las luces y las sombras de lo que es nuestro mundo y las generaciones más jóvenes. Un mundo en el que está, por supuesto, temas como la amistad, la madurez, el cambio de era, pero también un mundo en el que, por desgracia, está la realidad de las drogas, la realidad del sexo libre, que conduce muchas veces al cuestionamiento de la realidad de cuál es la auténtica naturaleza del amor. Un retrato, como digo, rupturista, pero que busca ser sincero, tratando de poner en la pantalla, de plantear esos dilemas que cualquier joven que sale hoy en día ahí fuera, a la calle, al mundo, se topa de inmediato. Son películas que oscilan entre el drama y la comedia. Estamos siempre ante historias que nos hacen reír y al mismo tiempo llorar. Historias en las que nos reconocemos, pero al mismo tiempo meten el dedo en la llaga, nos hieren, nos apelan, nos hacen preguntarnos realmente por las cuestiones que nos plantean. Luego también por la improvisación y la naturalidad, ¿no? A los guiones son guiones muy sencillos, cuentan historias muy sencillas, apuestan por la improvisación por parte de los actores y también buscan actores nobles, actores no profesionales, amateurs. Buscan contar la vida misma. Y por eso también estéticamente y formalmente son películas que presentan, ¿no?, planos muy largos, se ruedan cámara en mano con ese movimiento propio de lo que a veces es el cine documental, buscando esa cercanía entre director y espectador, tratando de que así la presentación de la historia que se nos cuenta sea aún más realista. Como seguramente la mayor parte de ustedes, de los que me están escuchando, conozcan el mundo del cine y la historia del cine, todo esto les recordará a otros movimientos que han sido parte de la historia del cine a lo largo de la historia y que son, por ejemplo, el neorrealismo, la Nouvelle Vague, el cine de Eric Rohmer, Dogma 95. El movimiento Mumblecore bebe directamente de estas fuentes y lo único que hace es readaptarlas, traerlas a nuestro mundo contemporáneo y tratar de hacer un cine de nuevo honesto y sencillo. Pues como les decía, este es el mundo en el que se forma Greta Gerwig como actriz en el cine, ¿no?, saliendo del teatro, esa escuela en la que había estudiado en Nueva York, y volviendo a California, a Los Ángeles, y se forma en este ambiente. Este es el entorno y esta es
si ven alguna de esas primeras películas suyas, descubrirán que esta es el cine y la forma de hacer en la que ella se mueve. Más adelante ella conocerá a otro grandísimo director, Noam Baumbach, un hombre al que la crítica ha definido como el nuevo Woody Allen, ¿no? El Woody Allen de la nueva generación, precisamente por algunos de los rasgos que he comentado anteriormente. Woody Allen es un director incómodo, por así decirlo. Es un director que siempre, con maestría, con cinismo, con sarcasmo, con esas películas que oscilan también entre el drama y la comedia, mete el dedo en la llaga de nuestra sociedad contemporánea. Los temas que nos presenta, muchas veces a menudo disfrazados bajo la comedia, son algunos de los dramas más reales que presenta nuestra sociedad contemporánea. Noam Baumbach hace esto. Y realiza con Greta Gerwig estas tres películas, de las cuales la más importante para lo que estamos hablando en esta sesión es la última, Mistress America. ¿Por qué? Porque Greta Gerwig en esta película comienza a escribir. Comienza a escribir y escribe, junto con Noam Baumbach, el guión de Mistress America. Noam Baumbach será posteriormente pareja de Greta Gerwig, que actualmente tiene un hijo juntos, pero como les decía, lo importante y lo interesante de esta película es que ella escribe, comienza, ¿no?, conjuntamente a escribir el guión, dejando ver en ello algunas de las ideas que formarán parte de las obras que luego ella escribirá y dirigirá en solitario. Bueno, Mistress America es una película del año 2015, una película que muestra perfectamente el retrato y los dramas de la generación millennial. Es la historia de una chica joven que comienza su inicio en la universidad y que al mismo tiempo se encuentra con otra chica joven, mayor que ella, de 30 años, que va a convertirse en su hermanastra debido al matrimonio de sus padres. Este choque o este encuentro entre dos generaciones tan distintas, pero que forman parte del mismo mundo, y la mutua mirada de una y otras, es el escenario propicio para presentar ese drama generacional, ¿no? Aquí tienen un fotograma de esa película en la que Brooke, representada por Greta Gerwig, que tiene la misma edad del personaje que representa, dice: necesito respuestas. Brooke es un personaje en búsqueda de su identidad, una identidad que el mundo cambiante, en este caso de la sociedad neoyorquina, cambiante, rápido, desestructurado, sus propias familias están desestructuradas, que ofrecen una multitud de ofertas de todo tipo, ella se encuentra desconcertada en ese mundo y busca respuestas, ¿no? Tienen aquí algunos fotogramas de un diálogo entre ellas que dice: creo que estoy enferma, no sé si mi dolencia tiene un nombre. Me enamoro absolutamente de todo y luego me emociono tanto con algo que la emoción me embarga, pero sin embargo soy incapaz de llevar nada a cabo en este mundo. Este es el drama de esta mujer de 30 años que no termina de encontrar su lugar, como decía, en este mundo en el que parece que la adolescencia se ha prolongado hasta la juventud y hasta la madurez inicial, ¿no?, de una mujer de 30 años que lo ha probado todo en la vida pero que sigue sin encontrar nada, que busca estabilidad, una estabilidad que el mundo y la sociedad no le están proporcionando, ¿no? Y dice ella, ¿no?: ojalá viviésemos en la Edad Media, ¿no? Ya fuera rey o campesino tenías que conformarte con lo que te tocaba. Una idea curiosa pero muy interesante, porque lo que está anhelando precisamente es esa estabilidad, ¿no? Está reivindicando o está, por así decirlo, denunciando ese mundo en el que vivimos actualmente, en el que el hacernos a nosotros mismos nos está llevando a una autoexigencia o a un nivel quizás a veces de estrés o de demanda profesional que rompe por completo la identidad, nuestra identidad profunda más personal, ¿no? ¿Quiénes somos verdaderamente? ¿Por qué es lo que valemos? ¿Por lo que hacemos? ¿Por lo que somos? ¿No? Todas estas cosas son las que ella plantea ya en esta historia codirigida que representa y que estará presente en sus películas posteriores. Esta es la última escena de la película, que como digo es una película que presenta este drama, pero que culmina con este final amargo, pero esperanzado, ¿no? Una luz que deja atisbar, ¿no?, y que dice, ¿no?: ella era el último cowboy, ¿no? Esto es la mirada que tiene la chica joven sobre ella, definiéndola. Ella era el último cowboy, toda romance y fracaso. El mundo estaba cambiando y los de su especie no tenían a dónde ir. Ser un rayo de esperanza para la gente pequeña es un trabajo solitario. Bueno, como les decía, esto es, culmina con un sabor agridulce, ¿no?, con una puerta, un rayo de esperanza, ¿no?, diciendo: sí, tu misión en el mundo, claro que tenemos una misión en el mundo. ¿Cuál es? Aún sigue compleja, ¿no? Es complejo a veces encontrarlo, definirlo. Seguimos siendo una generación cowboy, llena de romance, deseosos de hacer cosas grandes, pero que a veces imposibilita
en un mundo que a la generación millennial, por así decirlo, lo que le ha tocado vivir es eso, un alto nivel de exigencia, un gran cambio social y cultural, la vivencia de muchas crisis, tanto económicas como en este caso sanitarias, como ocurría a continuación, con las derivadas consecuencias económicas que va a tener todo esto, un continuo cambio. Y ya pasamos al mundo de Greta Gerwig, ¿no? El cine me enseñó a hacer cine. Vamos a entenderla y a fijarnos en ella como directora. Y aquí tenemos un punto clave. Ella aprendió a hacer cine desde dentro, autodidacta, como aquellos cineastas de la Nouvelle Vague que aprendieron a hacer cine precisamente viendo el cine clásico, aprendiendo directamente de los maestros a través de sus obras. Y esto es lo que en gran medida ha hecho Greta Gerwig. Ella dice, ¿no?, en una de las entrevistas que le hacen, no fui a una escuela de cine, recordemos, estudió teatro, no cine. O al menos no fui a una escuela propiamente dicha, pero siempre supe que quería ser guionista y directora. Por lo que siento que he usado todo lo que he hecho delante y detrás de la cámara como mi escuela de cine. Efectivamente. Y esto es importante. Ella rechaza el movimiento Mumblecore. O sea, rechaza, por así decirlo, la escuela en la que se ha formado. Dice rechazarla, pero no lo hace del todo, ¿no? No le es posible desprenderse de ese mundo en el que ella ha crecido y en el que ha aprendido a hacer cine. Y dice, yo siempre me sentí muy inspirada por las películas que trataban sobre los recuerdos de la niñez, particularmente sobre hombres, como Los 400 golpes y Amacord. El volver atrás con algunas cosas que no imagina y otras que están firmemente basadas en la realidad. Esta cita nos da una clave muy importante. Ella busca con su cine, como decíamos antes, en concreto con estas dos películas, que son las dos películas que ella hace, Lady Bird, la primera de ella, su ópera prima, con la que es nominada al Oscar como directora, guionista y mejor película, y después Little Women, que también en los Oscars del año pasado fue nominada como mejor película y mejor guion adaptado, entre otras nominaciones. Pues bien, como decía, las tres hipótesis sobre las que yo voy a levantar, sobre las que levanto mi discurso acerca del cine de Greta Gerwig, tiene que ver con todo esto. En primer lugar es esa búsqueda de la identidad, una búsqueda de la identidad que ella hace mirando al pasado, a través de la infancia, como habían hecho Truffaut y Fellini en las películas que ella ha mencionado, Los 400 golpes y Amacord. Una mirada a la infancia, pero desde la madurez, desde la pérdida ya o el paso de la infancia y sus temáticas. Vuelve al pasado para tratar de entender quién es ella en el presente a través de las decisiones que ha ido tomando en su vida. Y esto es algo que vamos a ver muy marcado en sus personajes, tanto en Lady Bird, como analizaremos, que analizaremos ahora inmediatamente, como en la manera que tiene de enfocar la película de Mujercitas. Todo un clásico que ella lleva de nuevo a la pantalla de una forma totalmente nueva, muy discutida, en mi opinión muy interesante, es verdad, distinta, pero que tiene relación con esto. Una mirada al pasado desde la madurez, buscando cómo hemos llegado hasta el sitio en el que cada uno de nosotros estamos debido a lo que hemos vivido y sobre todo a lo que hemos decidido. El segundo punto es el estilo tan pulido que tiene estéticamente, muy cuidado, muy personal. En esto sí que estoy de acuerdo con ella en que se separa del movimiento Mumblecore, porque el movimiento Mumblecore era un movimiento que si buscan algunas de esas películas que he mencionado verán que es un cine más desenfadado, como les decía, cámara en mano, más descuidado, no tan preciosista. Greta Gerwig diría que es una directora preciosista. En Mujercitas se ve muy bien, pero en Lady Bird también, a pesar de que la estética es casual, a pesar de que la estética es de un instituto de California en el año 2000, es una estética muy cuidada, ¿no? De hecho, Lady Bird es una de las películas que ha sido reconocida como más influyentes en el ámbito de la moda. Fíjense, ¿no? O sea, claramente tiene una intencionalidad estética que consigue. La tercera característica, que es muy interesante en su cine, es la idea de que es un cine con una mirada en femenino. Greta Gerwig se define como feminista y, de hecho, en la película Mujercitas veremos después cómo tiene dos alegatos feministas que se salen un poco de la historia y que, bueno, son cuestionables. Pero lo que hace muy bien Greta Gerwig y que creo que es algo muy valioso en su cine es esa mirada en femenino, que yo diría que es distinto a una mirada feminista.
dice, ¿no? Y lo describe ella misma. Lo que más me entusiasma de que las mujeres hagan películas es que sé que se van a mostrar cosas que hasta ahora no se consideraban importantes en el cine. Las vidas de las mujeres, la maternidad, la amistad, ser hijas, ser hermanas, ser amigas. ¿En qué consiste ser mujer y qué es lo que nos importa? Esto no significa que no haya habido películas antes en la historia del cine que hayan hablado de lo que es ser madre, mujer, hija, hermana, amiga, tantísimas cosas. Es cierto que no ha habido muchas directoras de cine, sí que ha habido algunas, no muchas, pero algunas, pero es cierto que no se ha afrontado o que no se había afrontado hasta ahora la historia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lady Bird, de la evolución personal de una chica adolescente, como sí que se había hecho, ¿no?, en el caso de Truffaut con los 400 golpes. Y esto es algo que Greta Gerwig consigue con la película Lady Bird, una película que muchos han llamado autobiográfica y que la propia Greta Gerwig se contradice cuando habla de ello, ¿no? Porque dice que sí es autobiográfica, pero que al mismo tiempo no es autobiográfica. Y esto me recuerda a un verso de Claudio Rodríguez, ¿no?, de todo es infancia. Que efectivamente, ¿no?, todo es infancia. La infancia nos marca, lo habíamos dicho al principio. Y es imposible, y la propia Greta Gerwig reconoce, que su infancia no le haya marcado a la hora de contar la historia de un adolescente que nace en Sacramento, se educa en un colegio religioso femenino de Sacramento y que sueña con irse a estudiar a la costa este, el mundo de la cultura. Este es el guión, esta es la historia base de Lady Bird, una historia que coincide plenamente con la propia vida de la directora. Pero ella dice, ¿no? Lady Bird es para mí una heroína asombrosa, al mismo tiempo ficticia, que tiene sus defectos y que comparte muchos datos biográficos conmigo. Yo soy de Sacramento, en California, y fui a una escuela católica para mujeres en secundarias, pero en otras cosas fui lo opuesto de ella. En cierta forma, escribir el guión para mí fue explorar algo que en su momento no tuve posibilidad de hacer. Y esto nos lleva a la introducción de sus dos películas. Las dos películas comienzan con un fundido en negro y unas palabras relevantes. En Lady Bird comienza, ¿no?, con una palabra, con una frase que no tengo aquí, perdonen, pero que es: nadie conoce realmente California si no ha vivido en Sacramento. Y Mujercitas, Little Women, comienza con esta frase de Louise May Alcott, la autora de Mujercitas: he tenido muchos problemas, así que escribo cuentos alegres. Esto nos da una idea muy interesante y es la idea precisamente que la propia Gerwig describe en esta cita. La película es autobiográfica, sí, contiene muchos elementos de su infancia, pero contiene también muchos elementos de lo que le hubiese gustado que fuese su vida. Esto es algo que no es nuevo. En muchas de las obras realizadas por mujeres tenemos el caso de Jane Austen, famosa también, ¿no? Muchas de sus películas han sido llevadas al cine. En una película que retrata también su proceso de escritura y su juventud, Becoming Jane, hecha en el año 2017, ella dice, ¿no?, mis personajes tendrán al final todo lo que deseen. Estoy escribiendo el relato de dos mujeres jóvenes, mejores que sus circunstancias, y de dos caballeros que reciben mucho más de lo que merecen. Este recurso es muy propio en el ámbito literario y también cinematográfico, como vemos. Introducir parte de lo autobiográfico, pero sin embargo muchas veces proyectar aquello que se desea, aquel mundo ideal que se hubiese deseado alcanzar. Y eso es lo que está presente en Lady Bird, una película que muchos han definido dentro del mundo del coming of age movie, una palabra que no tenemos traducción al castellano para definirla, ¿no?, pero que podríamos decir una película de crecimiento, una película de cambio de etapa, ¿no? En este caso, el paso de la adolescencia a la juventud. Lady Bird es esta joven que tenemos aquí con el brazo vendado de rosa, Christine, una joven que cursa su último año en el Instituto de Sacramento y que se hace llamar Lady Bird. Rechaza el nombre de Christine, un nombre que, como dice, se le ha impuesto, se le ha dado. Ella es Lady Bird, una joven que sueña con volar, con marcharse del mundo en el que ha vivido hasta el momento al mundo, como decíamos, de la cultura, el mundo donde flotan las grandes ideas, las grandes cosas que ella tiene como idealizado o como referente situado en la costa este de Estados Unidos. Aparentemente es una clásica película de adolescentes, un drama de instituto, ¿no?, donde vemos su relación con sus amigas, sus incidencias con los profesores, bailes de promoción, dramas juveniles, trastadas o travesuras también juveniles, primeros amores, amores que le decepcionan,
amores en los que ve egoísmo, en los que ve, se siente o se ve manipulada y utilizada. Retrata también mucho el mundo del cristianismo, del catolicismo, dado que la escuela es católica, y también refleja el rechazo que dentro de su rebeldía juvenil siente hacia ese mundo en el que ha sido educada desde pequeña, incluso familiarmente. Pero lo que tiene Lady Bird también de peculiar y de especial, y que hace de ella una película única, es porque es una historia de todo lo que he dicho, pero además una historia que narra la relación o la difícil relación en esta edad entre una madre y su hija. Entre una madre y su hija. Les voy a poner aquí un pequeño tráiler de la película para que vean tanto su estética como algunos de los temas que he mencionado antes. Gemma, perdón que te interrumpa, no se está compartiendo la pantalla. Ah, no se ha compartido. Vaya, perdonen. No te preocupes. Bueno, ya lo siento. Bueno, pues voy a tratar de explicar entonces un poco lo que se ha visto principalmente era un poco escenas que han reflejado esto que les he comentado a continuación. Pues esas escenas de instituto, de amores frustrados, donde se abordan temas eso, como el abuso, la homosexualidad, las dificultades familiares, las desestructuraciones, las traiciones entre amigas, la propia búsqueda, como decía antes, de identidad de una chica que hace teatro para querer incluso pues eso, buscar quién es y todo esto, y que se hace llamar Lady Bird en vez de Christine. Como decía, la película puede parecer un drama de adolescentes más, pero no lo es, no lo es. Destaca en la película la fuerza que tiene, en primer lugar, la actriz protagonista, Saoirse Ronan. En la propia directora Greta Gerwig dice, ¿no? Reconoce que en el momento en el que hizo el casting, cuando Saoirse comienza a interpretar el personaje de Lady Bird, Greta Gerwig dice, de pronto apareció una tercera persona en la habitación, ¿no? Ahí estaba Lady Bird. Y es verdad que el personaje le recomienda que vea la película, de Lady Bird, tiene una fuerza muy especial, que transmite desde luego la actriz y por supuesto esto se debe a la gran dirección o a la acción de dirección que realiza Greta Gerwig con los dos principales protagonistas, que son ahora quizás uno de los iconos de los nuevos actores de la gente más joven, ¿no? Esa naturalidad, la naturalidad que hereda del movimiento Mumblecore, esa naturalidad que está muy basada en la improvisación, que está muy basada también en dejar hacer a los actores, a dejar que interpreten libremente, dándoles apenas unas pequeñas pinceladas de orientación. La estética, como les decía también, es uno de los elementos fuertes de estas películas. Aquí vemos a Lady Bird, que es la nueva chica rosa de América, ¿no? Una adolescente que en esos momentos de rebeldía se tiñe el pelo, que se viste con esos vestidos rosas, que se escayola con el color rosa, pero que no es la clásica chica rosa a que estamos acostumbrados en el cine, ¿no? Sino que es una mujer rebelde, una mujer capaz de transgredir a veces las normas, pero una mujer que detrás de todo está buscando la verdad. Y como les decía, esa verdad se encuentra fundamentalmente, o el gran drama que subyace a
a su búsqueda de identidad es la relación que tiene con su madre. Una relación muy sincera, una relación dramática, problemática, que se muestra también incluso en la propia manera que se tiene de presentar a las dos protagonistas, ¿no? A la madre y a la hija. Aquí vemos la primera escena de la película en la que están las dos en la cama, con los dos perfiles opuestos, pero la directora, Greta Gerwig, quiso, por ejemplo, que fuesen peinadas iguales. La película no lo han visto, perdonen, porque el vídeo no se ha podido compartir, no sé por qué, pero contrapone planos de madre e hija conduciendo, ¿no? Haciendo ver cómo en el fondo la una es un reflejo de la otra, pero al mismo tiempo posee sus diferencias, fruto de lo que hablábamos al principio, de esas decisiones personales que van haciendo que cada uno de nosotros, a pesar de tener un background quizá común o familiar, vayamos siendo lo que somos en la madurez. Esto lo describe ella con esta cita que me parece maravillosa, ¿no? Dice, hay una frase de Fellini que a mí me encanta, en la que dice que todo el arte es autobiográfico. Por eso la perla de la autobiografía es la ostra. Los eventos de la película no son los de mi vida, pero sí la esencia. La historia de amor entre la hija y la madre es muy cercana a mi corazón. Aunque yo no me parezco a Lady Bird y mi madre no se parece a Marion, el eje de nuestro conflicto sí se le parece. Yo la volví loca durante mi adolescencia, algo por lo que hoy me sigo sintiendo culpable. El eje del conflicto era similar porque las dos éramos las caras de la misma moneda y esa para mí es la esencia del conflicto entre madres e hijas. Y esto es algo que está muy presente en la película, muy presente. Tan presente que es, diría yo, que es lo que la hace diferente, que es lo que la hace profunda, que es lo que la hace ser una película con alma, una película que está buscando respuestas, como decía, ¿no? Busca la respuesta a la identidad, ¿quiénes somos? Este es el último fotograma de la película, tenía aquí un pequeño vídeo, pero como veo que no se comparten, lo siento, no lo voy a compartir, voy a tratar de resumirlo brevemente lo que quería mostrarles. Fíjense, si comparan esta fotografía con las otras que les he puesto, de ella en el instituto, cómo va vestida, vemos que es muy distinto. Aquí va vestida de una manera más formal, vemos que tiene cara de haber sufrido, el rímel corrido, y efectivamente son las consecuencias de una noche de juerga, ya en Nueva York. Lady Bird ha conseguido su sueño de marchar a Nueva York, ha comprendido lo que es el mundo real y de repente madura. Caminando por la calle, de repente escucha los cánticos de una iglesia, se mete en la iglesia y escucha cantar. Tras eso, ella sale y llama por teléfono a su madre y le dice, hola, soy Christine, el nombre que me habéis dado, esa soy yo. Y prosigue una conversación que no voy a desvelar, porque sería desvelar el fin de la película, que no me interesa, pero me quedo con lo otro, ¿no? Es una película que, como decía, cuestiona el tema de la identidad y que finalmente lo resuelve de una manera maravillosa, muy sutil y estéticamente preciosa, que contrasta con unos colores oscuros, ¿no? No unos colores menos cálidos con los que ha ido recordando las actitudes de su infancia. Esos colores son mucho más fríos, vemos aquí el azul, vemos también el marrón, la vemos a ella vestida de una forma más seria, ya no es ese vestido rosa, no es esa sudadera, no es esa escayola rosa, o ¿no? Esa forma con la que se la presentaba antes, sino que ya incluso formalmente vemos el paso a la edad adulta y esas comparaciones que les decía yo que no han podido ver, pero que cuando vean la película lo verán en relación con su madre. Bueno, este es el vídeo. Y paso en los poquitos minutos que me quedan a comentar brevemente la película de Mujercitas. Mujercitas era el gran proyecto de Greta Gerwig desde que era joven, como les dije. Ella quería y deseaba adaptar esta historia que forma parte del background cultural de toda mujer o de toda niña, pues desde hace muchas generaciones. Y fue un proyecto muy osado. Lo consigue después del éxito que obtiene con Lady Bird, consigue que le financien, ¿no? Consigue la promoción de una película y pasa de hacer un drama adolescente a una película de época. Algo tremendamente audaz, no solo por lo que lleva en preparación de vestuario, en el preciosismo del decorado, en ambientar toda una historia en el siglo XIX, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta historia, la historia de Mujercitas, es una historia que pertenece a muchas generaciones. Es la historia clásica que no nos cansamos de ver una y otra vez, como los grandes cuentos. El cine, en el fondo, es el gran contador de historias. Y por eso el cine, muchísimas veces, lo que hace es readaptar historias que se nos han contado muchas veces. No basta con pensar en Robin Hood, otra de las grandes historias que hemos escuchado contar millones de veces en el cine, ¿no? Y que generación tras generación queremos seguir escuchándola. Pues lo mismo ocurre con Mujercitas.
Y esto se debe a una realidad muy profunda de la esencia que tiene el cine, y es que es espejo y agente de la realidad, de su presente. El cine siempre refleja la realidad del presente en el que es hecho y también se convierte en agente al ofrecer modelos en los que el espectador ve, admira y desea también ser o verse comprendido. Por eso, aunque existen películas de Mujercitas desde los orígenes del cine, esta es una película de 1913, pero conocemos las versiones del 33, del 49, del 94, del 2017, la miniserie de la BBC, que es maravillosa, y por último, la última adaptación que ha hecho Greta Gerwig en el año 2019. ¿Por qué? Porque todas las generaciones necesitamos a nuestras Mujercitas, precisamente por eso, porque cada una de estas protagonistas, aun encarnando una misma historia, lo hacen de manera diferente, porque en el fondo están retratando a las mujeres de cada tiempo. Bueno, como les decía, ¿no? Eso, el cine es una mirada que va construyendo también la mirada del que mira. Es espejo y agente. ¿Cuál es la mirada de Greta Gerwig? ¿Cuál es la mirada de nuestro mundo contemporáneo a esa historia clásica? Lo tienen en el subtítulo del propio, o el propio lema de la película. Posee tu historia. Posee tu historia. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación con eso que hablábamos al principio, ¿no? Que el cine de Greta Gerwig es un cine que entronca, se basa o se fundamenta en la búsqueda de la identidad. Posee tu historia tiene mucho que ver con cómo se nos cuenta la historia de Mujercitas, que si han visto las películas le habrá sorprendido. ¿Por qué? Porque es una historia que presenta un planteamiento no lineal. Conserva la estructura del drama en tres actos, pero lo hace pasando de un presente a un pasado continuamente. Fragmenta la historia. El presente de la película es la historia de unas mujercitas ya maduras. Se nos cuenta la historia de Jo, de Amy en Roma, de Meg ya casada, el final de la enfermedad y la muerte de Beth, pero al mismo tiempo constantemente se está volviendo al pasado. ¿Y esto por qué? Greta Gerwig lo explica de una manera muy interesante y que explica también el por qué se ha construido esta historia así y lo que aporta de diferente respecto a otras versiones. Greta Gerwig dice, ¿no? Quiero conocer el por qué, ¿no? Esas mujeres ya maduras son como son y de dónde proviene precisamente que sean como son. Y ese camino, esa vuelta atrás, consiste en buscar precisamente cómo es o cómo ha sido esa infancia y juventud y las decisiones que se han ido tomando en ellas. De ahí que la película haga esos constantes cambios de tiempo, cambios que van muy reflejados también en la manera y en la estética, a la hora, ¿no? En la forma cinematográfica a la hora de contar la historia. Tenemos en la imagen de arriba el presente. Amy y Lori en Roma y el pasado. Lori hablando con Joe en el pasado, ¿no? El pasado se nos cuenta con tonos cálidos, porque generalmente la infancia o la primera juventud la solemos envolver en los recuerdos de etapas felices, momentos familiares, hogareños, mientras que el presente siempre es mucho más duro, porque es muchas veces el ámbito o el escenario en el que tenemos que luchar por conseguir cosas que no siempre sabemos si van a llegar a buen puerto. Y esto la autora lo refleja constantemente con ese juego, con ese tono de juegos. Y también esos cambios de tiempo y esos flashbacks, la directora lo entronca de una manera muy hábil y muy sutil, siempre, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a una Jo que se duerme en el tren, volviendo a su casa, presente, vemos esos tonos grises y azulados, y se despierta, es la escena siguiente, en el pasado, en su infancia, también con una carta en la mano, bueno, con un papel en el que ella escribe sus historias, y vemos el escenario de su infancia, ese escenario idílico en el que transcurre con sus hermanas, ¿no? Las protagonistas claramente son mujeres, y ahí es donde, bueno, recordamos esa cita en la que decía, ¿no? Ella busca comprender lo que es ser mujer, esas relaciones entre hermanas y también sus relaciones con los hombres. La película Mujercitas tiene ese triángulo amoroso entre Joe, Amy y Lori, que en este caso, al ser contada desde los momentos de madurez de los tres personajes, cobra una mayor importancia en la historia de lo que cobraba generalmente en la historia clásica, en la que asistimos a un desarrollo progresivo de todos los personajes, que en esta película, al estar continuamente saltando de pasado a presente, de presente a pasado, es una película que podemos decir profundiza menos quizás en la identidad de cada uno de los personajes, pero sí que lo hace muy bien en ese trío amoroso o en ese triángulo amoroso que son los personajes de Joe, de Amy y de Lori.
Aquí es donde les decía, la directora introduce esas pinceladas de feminismo que son sobre todo, se producen en la conversación que tiene Amy con Lori en su estudio en Roma donde pinta, donde le dice que ella tiene que casarse por dinero porque una mujer, en el momento en el que viven, no puede hacer nada sin dinero, ¿no? Que no posee nada, no poseerá ni la casa que habite, ni el marido que tenga, ni los hijos que tenga, ¿no? Todo pertenecerá al hombre. O esta escena en la que Joe protesta o reclama por esa supuesta falta de reconocimiento del alma, del espíritu que tiene toda mujer, ¿no? Ella dice, estoy harta, ¿no? Estoy enferma de que siempre se nos considere que solo estamos hechas para el amor. Bien, sin embargo, la historia en la realidad lo que nos muestra, o lo que la propia historia de Mujercitas muestra, es la historia de cuatro mujeres muy fuertes que tienen historias distintas, sueños distintos. Una sueña con el matrimonio, otra sueña con el ámbito de la literatura, otra simplemente sueña con vivir tranquilamente en un ámbito familiar o con ser una gran pintora. En la película también es muy interesante la relación madre-hija. De nuevo vemos estos temas comunes en el cine de Greta Gerwig, que seguramente se sigan dando en las películas que vendrán a continuación en su historia. Y ya para terminar, lo más interesante de esta película es la fusión que ella hace entre personaje y autora. Louise May Alcott fue una mujer pionera en muchos sentidos en su época, porque fue una mujer que se fue a la guerra de secesión como enfermera, algo que el personaje, por ejemplo, de Joe quiere hacer, y siempre se ha visto que el personaje de Josephine March es el alter ego de Louise May Alcott. Una mujer que vemos que se comporta siempre a la altura del hombre, que pelea con él, vemos aquí las diferentes relaciones que tiene con el profesor Baer, el rechazo que hace a la proposición amorosa de Lori, algo que los espectadores siempre, ¿no?, que hemos ido viendo el desarrollo de la historia, nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo puede rechazar a Lori, ¿no? Es una mujer independiente, precisamente porque Louise May Alcott fue una mujer que nunca se casó. Una mujer que nunca se casó. Y en esta película, que es una película profundamente moderna, se nos muestra esta realidad. Se nos muestra la realidad de personaje mezclado con autora, y al final la propia película entremezcla la historia personal de Louise May Alcott con la historia de Josephine March. La historia de Josephine March, todos sabemos que concluye con ese matrimonio con el profesor. La historia de Louise May Alcott sabemos que concluye no con ninguna boda, ¿no? Ella no se casa, pero sí que culmina con la publicación de sus libros, en concreto de Mujercitas, ¿no? Y en esto consiste el final de la película, un final que ha sido tan conflictivo, pero que se explica viendo precisamente esta reflexión que hace Greta Gerwig todo el rato sobre la identidad y el fondo y las consecuencias que tienen nuestras decisiones. El final romántico de la historia frente al final realista en el que, en lo que hace realmente Joe, es cambiar la historia por la necesidad de venta de su libro, ¿no? Y vemos aquí en algunos fotogramas del final de la película cómo Joe mira cómo se está editando su manuscrito. Aparecen estas imágenes de niñas que en un futuro leerán su historia. Esta cara que puede reflejar tantas cosas, ¿no?, cuando ve culminada su obra. Bueno, no me da tiempo a desarrollar, creo yo, los personajes masculinos, que son muy interesantes, sobre todo en el momento en el que cobran importancia el personaje femenino. Los personajes masculinos se han debilitado en la última película de Mujercitas, o en general en el personaje de Gerwig. Las historias de Gerwig no son personajes todavía muy perfilados. Por eso digo que es una mirada muy en femenino todavía. También es cierto que estamos ante una directora joven a la que le queda aún mucho desarrollo, y que, estas son algunas de las escenas finales, pero les decía, una directora joven, con mucho desarrollo, pero que sigue preguntándose por la esencia de la realidad, ¿no?, por las respuestas de quiénes somos, ¿no?, que en la propia película, la propia Joe lo refleja, ¿no? A pesar de ese alegato de quiero ser una mujer libre del amor, acaba reconociendo que siente la necesidad de ser amada, ¿no? Bueno, y para concluir, ya termino, ¿no?, con unas pequeñas consideraciones. Como les decía, considero que Greta Gerwig es una directora intimista que está realizando unas películas con alma. Creo que la película de Lady Bird es mucho más original que Mujercitas, aunque las dos comparten esos elementos de profundizar en los personajes, muy especialmente en los personajes femeninos, a costa quizá de dejar menos perfilados a los personajes masculinos o dejarlos en un ámbito en el que parecen más infantiles o poco desarrollados. Creo que los femeninos son personajes muy reales, muy auténticos y muy contemporáneos, aunque sean personajes del siglo XIX, como es el caso de las hermanas March.
La sencillez técnica que ella presenta en sus películas no es incompatible con esa belleza formal que ella cuida tanto y que desde luego hace que contemplar las películas de Kerwick sea una preciosidad, una preciosidad. Creo que la cuestión de la identidad es clave en el cine de esta mujer, que tiene apenas 36 años, una mujer que está experimentando o que está quizá preguntándose por esos cambios en su propia vida personal y que tiene una larga carrera por delante. No escribas lo que no hayas vivido, es el consejo que el profesor Bael le da a Josephine March. Y creo que es algo que la propia Greta Gerwig hace realidad con su cine. Es un cine muy auténtico porque no habla de aquello que no ha vivido previamente. Y con esto doy por concluida la presentación. Vamos a la ronda de preguntas. Entonces, la primera pregunta que tenemos es de María Emilia Zamora, estudiante de la universidad, y pregunta, como mencionaste, Greta hace muchísimo énfasis en la infancia, tanto en Little Women como en Lady Bird, y le da un enfoque muy vivido a la niñez. La manera en la que se mueven los personajes, sus comportamientos, las crisis internas que presentan siempre mantienen ese enfoque de inocencia y asombro hacia la realidad. ¿De qué forma, en tu opinión, Greta logra realizar esa noción sin volverla redundante ni incómoda? Muchas gracias. Sí, es una gran pregunta. No lo hace redundante e incómodo, precisamente creo yo, fíjate, porque en primer lugar, habla de lo que ha vivido. Habla de lo que ha vivido. O sea, es un cine que cuando uno lo ve se siente muy identificado. Pienso que tanto Mistress América, que recomiendo verla porque aunque no sea una película suya propiamente dicho, sí que está en la base del guión y la propia actuación, es una película muy verdadera porque habla de lo que ha vivido, habla de los problemas que tiene, habla de las cosas que se ha cuestionado, habla de las cosas que se cuestiona. Por eso no es algo impostado. Y creo yo que aquí está la esencia de lo que tú dices, ¿no? De que no se haga redundante o que no se haga pesado o que no se haga algo artificioso. No es artificioso porque es auténtico. Y esto es algo que ha heredado, como decía, del cine del Mumblecore, ¿no? De ese movimiento que busca el realismo, que busca contar lo que es la realidad en sí, lo que le preocupa a nuestra sociedad contemporánea, que se intenta alejar de los tópicos para mostrar lo que de verdad los jóvenes somos hoy en día, lo que queremos ser y los problemas que tenemos. Y por lo tanto, me parece a mí que este es el secreto de Greta, al mismo tiempo que la gran habilidad que tiene como guionista, ¿no? Que esto es otro tema, es una grandísima escritora. La siguiente pregunta es, ¿por qué Greta ha trabajado en las dos películas que ha dirigido con Saoirse Ronan? ¿Hay algún motivo o algo detrás de que siempre esté en todas las películas que ha dirigido? Sí, mira, porque la considero una grandísima actriz. De hecho, esa cita, bueno, esa anécdota que contaba cuando ella la conoce en el casting de Lady Bird, se quedó asombrada porque dice, ¿no? Realmente vio como la transformación de Saoirse Ronan en el personaje que ella había creado, en Lady Bird. Entonces, la admira muchísimo. Y es cierto que ha encontrado en ella casi una especie de alter ego. No sé hasta qué punto, bueno, sí que hay rumores de que la próxima película, aunque ahora mismo está trabajando en un proyecto sobre Barbie, cosa que nos puede sorprender, pero que yo creo que conociendo a Greta no va a dejar de ser una película muy interesante, pero tiene pensado seguir trabajando con ella. Yo creo que existe una gran sintonía entre las dos mujeres, que Saoirse Ronan consigue interpretar muy bien esa fuerza, esa naturalidad, esa rebeldía que tienen los personajes que le gustan a Greta y que, por lo tanto, pues, esa empatía personal entre ambas y el hecho de que Saoirse sea una grandísima actriz hace que haya trabajado tanto con ella y que desee seguir haciéndolo. Perfecto. La siguiente pregunta es de María Romina Galeano, también estudiante de la facultad, y nos pregunta, ¿nos podrías contar un poco más acerca de las adaptaciones donde la mujer es el retrato de una sociedad que piensa de una determinada manera y cómo ese retrato puede variar dependiendo de si el director de la película es mujer u hombre? Sí, mira, te diría a esta respuesta que, bueno, efectivamente el retrato de la mujer en el cine ha cambiado muchísimo. El cine es el gran protagonista del siglo XX. Ha crecido en el siglo XX, porque como sabéis nace a finales del XIX, pero se ha desarrollado en el siglo XX y el siglo XX también es el siglo de los grandes cambios en el mundo de la mujer. Ha sido el cambio, ¿no? El paso del sufragio, la aparición del feminismo, la revolución sexual, ha sido un siglo de grandísimos cambios para la mujer.
Y todo esto ha quedado retratado en el cine. Si consideramos o si vemos a las heroínas de hoy, que nos presenta el cine de hoy, y las comparamos con las heroínas del cine del pasado, vemos que hablan de heroísmos diferentes. Ambas son heroínas, siempre. Ambas muestran, ¿no?, tanto películas del pasado como del presente. Podemos pensar en las películas de Mujercitas. La película de George Cukor del año 33 es una película dirigida por un hombre, George Cukor, en la que Katharine Hepburn hace el personaje de Josephine March, o esta última dirigida por Greta Gerwig y Saoirse Ronan en el papel de Jo. Yo diría que la diferencia no estriba tanto en si el director es hombre o mujer, como en el presente o en el tiempo en el que se hace esa película. ¿Cuál es el papel de la mujer en la sociedad en el momento en el que se hace la película? He explicado, ¿no?, que el cine es siempre espejo de la sociedad en la que es realizado. La sociedad del año 2019 no es la misma que la del año 1933. Las mujeres tenemos un papel distinto, hemos alcanzado posiciones diferentes, roles distintos. La revolución feminista, con sus luces pero también con sus sombras, nos ha hecho como somos ahora mismo y nos ha llevado a cuestionar también nuestra identidad en aspectos positivos y también en aspectos negativos. Entonces, todo esto hace que el enfoque sea diferente. Creo que la diferencia no redunda tanto en que sea un hombre o una mujer quien lo filme, como en el presente, en el momento en el que está hecha la película. Es verdad que el caso de Greta Gerwig sí que considero que posee una mirada muy femenina, por cómo retrata, por la delicadeza con la que retrata esas relaciones entre mujeres, esa relación entre madre e hija, entre hermanas, entre amigas. Lo hace de una manera muy auténtica y de nuevo me remito a la idea de que si es tan auténtico es porque lo ha vivido. Y es algo que su cine aporta de una manera quizá diferente, ¿no? La película del 94 de Mujercitas también está hecha por una mujer. Y sin embargo no es tan auténtica en este sentido, ¿no? Es una película que todas quizás queremos mucho porque es la película que vimos siendo jovencitas o niñas, pero es menos femenina en la mirada. ¿Por qué? Porque en el fondo cada hombre o cada mujer es distinto, ¿no? Y cada artista hace arte de una manera diferente. Perfecto. La siguiente pregunta es, quisiera saber su opinión respecto al empoderamiento forzado de las mujeres en el cine actual y cómo las directoras de cine responden. ¿Al empoderamiento? Sí, empoderamiento forzado. Vale. Bueno, este es un tema que daría para otra sesión completa sobre efectivamente cómo ha cambiado el rol de la mujer en el cine. Entonces, bueno, ¿cómo responden ante el empoderamiento? Bueno, pues creo y he estudiado el tema y por lo tanto lo que voy a decir tiene todo un trasfondo. Hay un artículo que se llama De heroínas y mujeres, está en la web, pueden leerlo cuando quieran, ahí desarrollo esta teoría con mayor profundidad, pero creo que el empoderamiento de la mujer en el cine va por unos derroteros muy diferentes a los que se nos pretende hacer creer. Las consecuencias, como decía antes, de la revolución sexual, del feminismo más fuerte, han hecho que el papel de heroína en el cine se haya ido equiparando al papel del héroe, ¿vale? Esa búsqueda de la igualdad que en el plano real hemos visto, ¿no?, esa lucha por la igualdad que hemos visto en el plano real, en el plano de la ficción y en el plano de la creación de héroes y de heroínas, la consecuencia ha sido que cada vez más las heroínas lo que han hecho ha sido buscar ser iguales que el héroe, es decir, reemplazarles en los papeles que antiguamente realizaban los hombres. Por ejemplo, el caso de Robin Hood es un ejemplo clarísimo. Si han visto la última película de Ridley Scott de Robin Hood, verán que Lady Marian es la auténtica protagonista de la historia, muchísimo más que Robin. Robin, de hecho, es un hombre débil, es un hombre con una crisis de identidad súper profunda y es un hombre que, en el fondo, actúa, pero es movido por el personaje de Lady Marian. Lady Marian es quien coge la espada, quien defiende a los pobres del pueblo, quien defiende a los niños y a los más débiles frente a las injusticias que comete el rey y los servidores del rey, va a luchar a la batalla. Es decir, el empoderamiento
se ha entendido como un igualarse al hombre en lo que el hombre solía hacer y no en buscar aquello que es lo propio y lo específico de la mujer. Y esto ha hecho que el personaje de los hombres se haya debilitado, mientras que el de la mujer se ha masculinizado más que nunca, ¿no? Este es un grandísimo tema y esta es mi teoría, ¿no? Que el empoderamiento, a mi entender, está mal enfocado, ¿no? O sea, necesitamos repensar de nuevo qué es ser mujer y qué queremos que sea lo que el cine refleje. Porque me parece a mí que muchas veces las películas, el personaje de la mujer es un personaje realizado desde una óptica quizá más machista que nunca. La siguiente pregunta dice, ¿crees que la industria del cine persisten todavía estereotipos o prejuicios hacia la mujer, independientemente del rol que ella ejerce en la industria, que la limitan o le empujan a actuar de manera determinada? Sí, creo que sí. Creo que sí, sobre todo en el ámbito de lo erótico y lo sexual. O sea, la mujer en el cine sigue siendo el gran, vamos, su gran estereotipo o el gran... Lo que no ha cambiado en la mujer, en su representación, es el que siempre se la presenta o se la busca presentar de una forma bella, ¿vale? O sea, siempre el cine ha alabado y ha ensalzado la belleza de la mujer. ¿Qué ha ocurrido? Que la belleza de la mujer, más y más, en esa evolución que se ha ido produciendo a lo largo de la historia del cine y que ha ido al pareja a la evolución de la mujer con los cambios que ha sufrido debido a la revolución sexual sobre todo, la mujer se ha sexualizado y objetivizado más que nunca, ¿no? De hecho, las grandes heroínas o las superwoman que podemos contemplar en algunas de las películas de acción son mujeres altamente sexualizadas, ¿no? Entonces, ese estereotipo creo que está muy presente en la industria del cine, aún hoy en día, quizá bajo el disfraz de mujer liberada, empoderada, feminista, pero que, a mi entender, oculta una visión o una concepción más machista o degradante que nunca antes en la historia del cine. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿piensas que el trabajo de Greta puede cambiar la forma en la que se ve a la mujer en el cine? Bueno, creo que... es muy pronto, porque es una mujer que, como digo, solo ha hecho dos películas, pero que dos películas nominadas al Oscar y ella misma nominada, o sea, es una mujer que claramente tiene un grandísimo potencial. Y creo que lo que puede aportar es precisamente, uno, su obra como mujer, efectivamente, ¿no? Una mujer artista, una mujer cineasta, que nos cuenta historias que saben hablar de lo que es ser mujer, ¿no? Del feminismo, esa mirada femenina, más allá de esa mirada feminista que en Mujercitas salta un poco más para hacer más actual quizá una historia que se puede considerar como antigua, pero que en Lady Bird, por ejemplo, no está presente de manera tan explícita, o sea, no es una película feminista, pero sí que es una película muy femenina, porque aborda temas muy femeninos, por ejemplo, cómo se siente esa chica al saberse utilizada en las relaciones amorosas, muy interesante. Cómo se siente esa chica en esa relación de incomprensión con su madre, que su madre le pide que sea la mejor versión de ella misma y que ella le dice a su madre, ¿no? Pero, ¿y si esta es mi mejor versión? ¿No? O sea, una niña que busca ser aceptada por su madre. Creo que esto es algo que el cine de Greta sabe reflejar muy bien, ¿no? La esencia de lo femenino, de lo que son las relaciones femeninas entre hermanas, mujeres, amigas, lo hace con una hondura muy interesante porque consigue un desarrollo psicológico de los personajes que logra hacer que se entiendan mejor algunos de esos dramas, como decía antes, algunas de esas cuestiones o retos que tiene la sociedad contemporánea, muy en concreto con el papel de la mujer, ¿no? Una mujer que bueno, que precisamente por lo que comentaba antes, porque se ha buscado que su modelo, ¿no? El feminismo ha hecho que su modelo o su meta sea la igualdad con el hombre. Pero ahora mismo que en muchos lugares esa igualdad de derechos ya se ha encontrado, eso colisiona con la realidad de que somos diferentes en otras cosas. ¿Qué es eso que nos hace diferentes? ¿Qué significa ser mujer? Todo eso es algo que nuestra propia sociedad se está replanteando
y que el cine de Greta, al hablar de la feminidad, pienso que puede aportar mucho, por lo menos hacer pensar. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué tan importante es que un director o directora cambie de género en sus películas y salga de su zona de confort, o es mejor que siga con el mismo tipo de películas que ha hecho? Bueno, los directores de cine generalmente buscan retos. Es curioso que una mujer tan joven que solo había hecho una película cambie radicalmente de género y se atreva con un drama histórico como es Mujercitas. Lo hace porque ha sido su sueño desde niña, ella misma lo dice, llevar a la gran pantalla o escribir y reescribir la historia de Mujercitas. Evidentemente, los grandes directores de cine buscan cambiar, buscan contar historias de manera muy distinta y, por lo tanto, ese salirse de su zona de confort creo que es algo que es innato en ellos, ¿no? Que lo llevan en la sangre, precisamente los buenos directores por su condición de artistas. Pero no ha dado tiempo a andar mucho en ello, pero si ven las dos películas se darán cuenta de que, aunque pertenecen a géneros muy diferentes, el planteamiento, los planteamientos de fondo, las cosas que se plantean, son las mismas. Por lo tanto, Greta no ha cambiado tanto, simplemente ha cambiado de escenario, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me parece muy interesante. Y, como decíamos, su nuevo proyecto es una historia sobre Barbie. ¿Qué va a hacer? No lo sé, pero ya solo el hecho de que sea sobre Barbie es como asombroso. Claramente nos va a sorprender con un género totalmente diferente, pero yo creo que va a ser muy interesante. Conociéndola, va a ser muy interesante. Ok, y ahora la última pregunta dice, ¿consideras que a partir de los escritos de Greta Gerwig se empezó a transformar el concepto de amor idealista a un amor más realista? Bueno, no, sería mucho decir que Greta Gerwig es la causante de eso, ¿no? Ella sí que presenta en sus películas el choque que hay entre los sueños de la adolescencia, del amor ideal, y lo que provoca el choque con la realidad, que en el fondo ese es el paso de la niñez y de la adolescencia a la juventud o a la madurez temprana, ¿no? Es, en el fondo, ese cambio, ¿no? Ese dejar atrás la infancia o ese cambio de etapa vital es siempre un paso de madurez que siempre implica un choque de realismo. Entonces, esto es una experiencia universal y vital que Greta, porque la ha experimentado, la transmite, la refleja, quizá la refleja con una maestría que otros directores o que otros directores contemporáneos no lo hacen. Considero que es que estamos hablando de cine de autor, ¿no? O sea, no es cine comercial. Hay que tener en cuenta que Greta Gerwig proviene del cine independiente norteamericano, no del cine de la industria, ¿no? Es un cine que busca de verdad ser auténtico, hacer pensar, tras llevar a la pantalla problemas y dramas reales, cuestiones que preocupan a la sociedad. Greta realiza un cine de autor y hay muchos otros autores que han reflexionado sobre esta realidad, ¿no? Los referentes que ella tiene, Fellini, Truffaut, son gente que lo ha hecho con anterioridad, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se le puede atribuir a ella eso. Es cierto que está en sus películas, pero considero que ese paso entre del idealismo al realismo es un paso que cada uno de nosotros damos en nuestra vida cuando cambiamos de etapa, cuando maduramos, cuando nos chocamos con la realidad, y que los grandes saben reflejar siempre, pues, en la gran pantalla. Bueno, Gema, muchísimas gracias por haber acompañado el día de hoy. Con esta increíble charla hemos aprendido un montón y esperamos tenerte otra vez en la universidad pronto. Y gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias.